Confidencial al cierre, Monitor País, interlaces confidenciales, reporte ejecutivo, ficha técnica 1100, entrevistas directas en hogares en todo el país del 31 de agosto al 6 de septiembre 2015. Resultados, estado de excepción en Táchira y paramilitarismo. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con el cierre de la frontera entre Táchira y Colombia que decretó el presidente Maduro para combatir el contrabando de alimentos y gasolina hacia el vecino país? De acuerdo, 61%. En desacuerdo, 36%. No sabe, no responde, 3%. ¿En qué medida considera usted que el cierre de la frontera con Colombia será efectivo para combatir el contrabando de alimentos y gasolina hacia el vecino país? ¿Muy efectivo, efectivo, algo efectivo, poco o nada efectivo? Muy efectivo, 13%. Efectivo, 33%. Algo efectivo, 15%. Poco efectivo, 16%. Nada efectivo, 20%. No sabe, no contesta, 3%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con el establecimiento de un estado de excepción en el estado Táchira, fronterizo con Colombia, para combatir el paramilitarismo? De acuerdo, 60%. En desacuerdo, 36%. No sabe, no responde, 4%. ¿En qué medida considera usted que ese estado de excepción en esos municipios del Táchira será efectivo para combatir el paramilitarismo? ¿Muy poco efectivo, efectivo, algo efectivo, poco o nada efectivo? Muy efectivo, 11%. Efectivo, 31%. Algo efectivo, 17%. Poco efectivo, 16%. Nada efectivo, 20%. No sabe, no contesta, 5%. Resumen, el 61% de los venezolanos está de acuerdo con el cierre de la frontera entre Táchira y Colombia, decretado por el presidente Nicolás Maduro. 61% considera que esa medida será muy efectiva, efectiva y algo efectiva para combatir el contrabando de alimentos y gasolina hacia el vecino país. Sube de 55% a 60%. Está de acuerdo con el establecimiento del estado de excepción en algunos municipios del Táchira para combatir el paramilitarismo, mientras que disminuye de 42 a 36 el porcentaje que está en desacuerdo. 59% opina que esa medida será muy efectiva, efectiva o algo efectiva, mientras que baja de 40% a 36% el porcentaje de quienes opinan que es poco o nada efectivo. Hasta aquí el programa de hoy.